Hi, my name is Luis Cocon from the CFCA Communication Center in Guatemala. CFCA President Bob Henson and his wife Cristina recently arrived in Guatemala after completing Walk Together, a nearly 8,000 mile walk through 12 Latin American countries to show solidarity with those living in poverty. At the homecoming celebration, we interviewed project coordinators from Central America on how this walk has inspired their work with families served by CFCA. Con esta peregrinación nos están diciendo otro mundo es posible, ¿verdad? Un mundo como el que Jesús soñó, ¿verdad? Un mundo más humano, más fraterno, más inclusivo. Esto apenas empieza. Y la verdadera caminata empieza ahora, que es ir al encuentro del otro, a entrar en la casa del otro, hacernos más cercanos con las familias, con la gente más necesitada en el mundo de hoy. Mire, definitivamente que un punto clave es la conciencia de nuestro servicio, la opción de querer estar más cerca, de estar más dispuestos a trabajar mano a mano. La caminata a nosotros nos ha transmitido varias cosas, pero una elemental es el tema de cómo este movimiento mundial de CFCA promueve identidad, promueve conocimiento institucional, porque realmente todas las actividades que se hicieron solidarias, conmemorativas, nos ayudaron mucho a que las familias pudieran sentirse parte de una comunidad mundial. Me da mucho compromiso al ver que ese gran hombre nos da ese ejemplo, no solo sencillamente porque quiere caminar, sino que él dice, vayan y caminen con sus familias. Vayan y ayúdenle a aquella persona que está en el suelo, aquella persona que cayó, que tropezó y que desafortunadamente no hay nadie que vaya, la recoja y le ayude. Y nos invita realmente a que podamos servir a la familia porque ellas son las que nos dan también esa esperanza a nosotros al darnos este trabajo, esta misión tan hermosa.